Durante estas crónicas desde el Festival de San Sebastián venimos hablando de muchas cosas. Pues, ¿de qué hemos hablado? Pues hemos hablado de películas, hemos hablado de la lluvia, hemos hablado de películas, hemos hecho entrevistas, hemos hablado de películas. Bueno, pues también han sucedido otras cuestiones, aparte de proyecciones y proyecciones de películas, todas las secciones. Bueno, que seguramente ya sabéis, esta sección oficial, esta Zabaltegui, que son las que son un poco más raritas, porque no son tan raras. Está nuevos directores, está el cine culinario, está el cine vasco, está el Made in Spain, está el cine este salvaje, ¿sabéis? Cine más... Bueno, hay una de cosas... Bien, ha habido un premio, que es el Premio Nacional de Cinematografía, que todos los años se entrega en el Festival de San Sebastián y se lo ha llevado Antonio Banderas. Y Antonio Banderas, pues bueno, ha hablado de muchas cosas, de las que... Ya sabéis, de la política y cosas de estas, y bien, pero también lo que ha dicho, yo me quedo con un titular que había en el periódico del festival. Ah, podemos hablar del periódico del festival, que decía que todavía le quedan muchas historias por contar. Bien, porque además Antonio Banderas es un actor muy interesante y un director, a lo mejor hasta casi más interesante también. ¿Qué más nos hemos encontrado en el festival? Pues bueno, que ha habido premios de Donostia, el premio os entrego ya a Ricardo Arín, uno a Agnès Bardà. Estamos entrando en la zona de acreditados. Hola. Y bueno, pues entre otras cosas, también lo que se hace todos los años, hola, es que hay una rueda de prensa de FAPAE. FAPAE, que preside este señor que vamos a ver aquí detrás, ahí está, Ramón Colom. Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que dice, porque es que estoy llegando tarde y no puede ser. Bien, FAPAE es la Federación de Productores de Cine. Cuando empezó Ramón Colom, yo no sé qué pasaba, que es que se han empezado a ir. Se han ido los de Madrid, se han ido, pues, alguna otra federación, yo creo, catalanes, se ha ido bastante gente. Y bueno, pues entiendo yo que este señor pues va a intentar a que vuelvan, y lo que hace siempre es que da los resultados de cómo ha sido el año, cómo la taquilla, cómo las cosas, y se queja un poquito también, pues, de cómo va el cine y de cómo está el gobierno y esto. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice en esta ocasión. Aquí estamos en la sala de prensa. Uy, no hay mucha gente. Bueno. En busca de respuestas, unas son preguntas personales, otras... Vamos a ver lo que dice ahora. Bueno, decíamos que no todo es cine en el Festival de San Sebastián, o sea, todo es cine, pero que no todo es películas. La rueda de prensa Ramón Colom. Ramoncito, que la que has liado, madre de Dios. Bueno, pues sí, comentado además ahora con un compañero de la prensa que sale uno con mal cuerpo de esta rueda de prensa, al margen de todo, porque Ramón Colom ha puesto pues de manifiesto las diferencias que hay en la Federación de Asociaciones de Productores, FAPAE, y pues parece que el futuro para la federación pues no se muestra muy bueno, lo cual no es bueno para el cine español en general, porque era el interlocutor principal con el ministerio a la hora de pues realizar leyes, pedir, ya sabemos, lo típico de pedir financiación, pero también conseguir que salgan adelante las películas, porque eso es al fin y al cabo la financiación, y conseguir pues que se haga cada vez más y, si es posible, mejor cine en España. Entiendo yo que esa tendría que ser un poco las funciones de FAPAE y no pelearse unos contra otros. A Ramón Colom yo le he visto necesitado, no sé si de un libro de autoayuda, porque le he preguntado, porque claro, después de todo lo que ha soltado de gente que le ha puesto la, bueno, que de gente, hablando de gente, la zancadilla, digamos, durante su mandato y de lo que ha tenido que sufrir y pasar y demás, pues claro que decía diálogo. A mí esto me sonaba un poco lo de los políticos, ¿no? Que, ala, venga, voy a hacer ta, pero quiero dialogar. Y bueno, pues no creo que haya ofrecido muchas salidas para el diálogo, pero qué caramba. Estamos en un festival de San Sebastián en el que las propuestas más interesantes creo que están viniendo por parte del cine español. Estamos en un festival en que se han visto muchas películas españolas. El audiovisual español no se puede decir que vaya en absoluto mal. Habría que ver muchas otras cinematografías que pueden ser equivalentes a nuestro tamaño, como pueden ir. Se puede ir mejor, también se puede ir peor, por supuesto. Es que yo casi que hacer un resumen de una rueda de prensa que ha sido tan amarga, de una persona que destilaba tanta amargura, prefiero no hacerlo. O sea, de verdad que si estáis interesados, pues yo creo que está en la web del festival
Y si no, pues lo mejor es ahorrárselo, porque tenemos un panorama interesante por delante. Tenemos un festival, además, claro, que es que si queremos polémicas, la polémica en Netflix con el anuncio es una nada, porque aquí ha venido Ramón a liarla toda. Y luego, que no teníamos suficiente en España para liarla, pues no viene un director francés, si el que le hemos hecho la entrevista, el que decía, ¿cómo surgió la idea de hacer la película? Y dice, leyendo el libro. Bueno, pues ayer se fue a la rueda de prensa. Roberto Cueto, que es uno de los mayores especialistas de cine en España, un señor que sabe muchísimo y que además es que es tremendamente educado, era el moderador de la rueda de prensa. Le empezó preguntando eso, luego le hicieron algunas preguntas más de distintos medios, había poca gente, pero preguntas pues con interés, que no siempre se hace la rueda de prensa, y decidió marcharse. Bueno, pues esas son las partes de la polémica y cómo nos gusta la polémica en el mundo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es hablar de las películas. Seguir haciendo las entrevistas que estamos haciendo en el festival. Entonces, como tenemos ahora poquito tiempo para entrevistas, pues en la segunda parte vamos a poner una que lo hemos pasado muy bien con la gente que ganó el anterior premio de cine y construcción, que ahí lo explicamos. Es un premio que se da en San Sebastián para que se completen películas iberoamericanas. Ya lleva mucho tiempo, premio importante, una labor magnífica. Hola, ¿cómo está sonando ahí las fuentes? Qué bonito. Mira, Ramón, vente a ver las fuentes, que son muy bonitas, San Sebastián. Mira las fuentes, qué bonitas. Nadie se mete contigo, Ramón. Bueno, pues el caso es que hemos hecho esta entrevista con el director y el protagonista de el... Ay, me sale el discurso, que va a ser el discurso. La enseñanza del rey, ¿no? La educación del rey. Y eso lo vamos a poner en la segunda parte del programa de hoy, porque ahora lo que tenemos que hablar es que con toda esta cosa, si tenemos tensión, tenemos mucha tensión, porque nuestras películas... Ay, no sabemos cómo hacer para verlas en DVD, en Blu-ray, ya sabéis. Entonces, antes que hacer una rueda de prensa diciendo estoy muy tenso porque no sé recuperar la película de mis padres, mis abuelos, de cuando era niño, de cuando era mayor, lo que sea, no sé qué hacer para pasar esta cinta de audio con un contenido desconocido que pueda ser interesante, pues lo tenemos muy fácil. No vamos a www.guinova.com, ahí... Miramos abajo, clac, clac, clac. Tenemos el teléfono, tenemos el email, nos ponemos en contacto con Quinova, le decimos a Manolo Primo, que es un señor también muy simpático, que no va a estar así tan bien enfadado. Manolo, por favor, trátanos bien, que venimos de parte de JT Historias Televisión. Manolo normalmente trata bien a la gente, si venís de parte de JT Historias, aquello va a ser una maravilla, os va a llevar, vamos, como Cleopatra la llevan en su día, y ahora lo tenemos ya todo resuelto. Así que una vez que tenemos todo resuelto, podemos irnos hasta Rusia a tener problemas, como la película Tesnota, en la cual la protagonista, pues bueno, se dedica a arreglar coches en un taller y luego se monta un lío tremendo porque son judíos y ella tiene un novio musulmán, pero encima su hermano se va a casar, le secuestran. Uy, las películas rusas que siempre tienen follones, así que mejor os dejo con la entrevista que hemos hecho al director y a la protagonista y luego seguimos, y ahora me voy a relajar un poquito por aquí, por el... Между теми или иными группами людей. Они же существуют в рамках... Нет, sí, sí, exactamente, que cada grupo étnico no sale de su... De sus límites marcados por ellos mismos, no salen ni interna ni externamente. El problema de supremacy, este no es solo un problema de los Estados Unidos, también es el problema de Rusia como un país tan multinacional. Es la zona además donde vive, la zona del Cáucaso, donde se ha rodado. Caucasia. Sí, he nacido en Cáucaso y hemos grabado los planos de exterior en Cáucaso. Los planos de interior los hemos grabado en San Petersburgo. He nacido en esta zona y he vivido en esta zona los 24 años de mi vida. ¿Cómo vivió la acogida de la película en el Festival de Cannes? Porque había sido todo un mes. No estoy seguro si el éxito era tremendo o no. Por supuesto que es muy agradable.
Sin embargo, todavía tengo que grabar muchas cosas y tengo que demostrar muchas cosas a mucha gente, y el primero entre todos soy yo mismo. Desde luego. ¿Cómo fue la selección de los actores? Porque el trabajo interpretativo es muy intenso. No, es el mérito de nuestro director de casting, que tardó 4 meses en elegir al reparto. La protagonista es su debut, no es un nombre conocido. Los papeles de los padres han sido interpretados por unos actores de teatro cuyos nombres no suenan nada, no son conocidos. Y estoy muy contento de que el reparto ha sido de los actores no conocidos, porque el nivel de su interpretación, el nivel de su implicación en esta obra ha sido muy satisfactorio para mí. No. Es verdad que hay algún tipo de censura, y esta censura no es algo muy abierto, pero sin embargo existe. Ahora está teniendo serias dificultades la película Matilda, que los activistas cristianos ortodoxos ven en esta película un insulto hacia el zar Nicolás II, y hay dificultades en los cines que la proyectan, que los activistas ortodoxos incluso amenazan con quemar estos cines. Y incluso ya hubo un precedente así. De las secuencias que haya sido más especialmente difícil, o sea, pues a forma de interpretación o físicamente, de las que recuerde que haya necesitado más trabajo, más tomas. Eso se puede decir casi sobre todas las escenas. Y bueno, hubo una escena que no, al final no entró en el montaje. Quizá una de las más difíciles era cuando han anunciado de que tú tienes que casarse con este chico, cuando la madre le seca el pelo con el secador. Luego el escena del sexo, de pérdida de virginidad en la gasolinera, era tanto estrés, tanto para mí como para mi partner, que nos costó mucho, que hasta el director nos trajo un vaso de alcohol, y después de tomar este estimulante es cuando dijimos: vale, ahora sí que estamos listos para grabarlo.